Esta señal de silencio es la primera que hay que aprender a respetar. Todo el mundo quiere verlo con la mano levantada. Cuando un profesor levanta la mano y pide silencio, todos levantamos la mano y pedimos silencio. Todos, las manos levantadas, por favor. ¿Vale? Todos las manos levantadas. Muy bien. Levantamos la mano y nos callamos, claro. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Sois nuestros alumnos de nuevo ingreso. Venís con mucha ilusión a un centro nuevo. Y yo soy Carolina Clavijo, la directora. Soy la directora del instituto y también soy profesora de física y química. Y ahora os voy a ir presentando a todas las que van a ser muy importantes para vosotros en esto, en esta nueva etapa que empezáis en nuestro centro. Empezáis en un centro nuevo, vais a pasar muchos años con nosotros y vais a encontrar a nuevos amigos que al principio pues estáis preocupados, pero vais a aprender a conoceros y a descubrir nuevas experiencias. En este instituto no tenéis etiqueta, vais a ser quienes queráis que seáis, que ser. Nosotros nos conocemos, vosotros nos vais a enseñar la mejor parte de vosotros y aquí vais a aprender. Hay una serie de normas y reglas, como en todos los centros, que nos permiten estar a todos a gusto en este centro, porque vamos a pasar muchas horas, vamos a aprender y esta tiene que ser vuestra casa. Hay que cuidarla mejor que si fuera mi casa, para que quede para los que vienen detrás. Luego tenéis que cuidar vuestro. Y es muy importante que cuidéis vuestra aula. Vais a tener, hoy os van a enseñar cuál es vuestra clase, quiénes son vuestros nuevos compañeros y dónde tenéis que sentaros. Aquí estamos todos para ayudaros. Yo soy Carolina, la directora, como ya he dicho. Voy a presentar a David. David González es nuestro jefe de estudios adjuntos, que es la persona que va a trabajar más con vosotros. Él es también profesor de física y química y os va a ayudar en todos los problemas y todas las cosas que tengáis. Luego está Aitana, que es nuestra jefa de estudio, que se ocupa del tercer y cuarto de ESO y bachillerato y algunas veces también de vosotros, y con la que también vais a ver, y que es profesora de historia, geografía e historia. Y del equipo directivo tenemos a Marisol Granado, que es también profesora de biología, que alguno os va a dar el ámbito científico técnico y que se encarga de que todo funcione en nuestro centro. Os voy a ir nombrando a los tutores y ya con ellos vais a entrar en el aula. Muy importante que hoy escuchéis todo lo que van a decir, cómo nos tenemos que comportar, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, y os vayáis de aquí sabiendo qué tenéis que hacer mañana, ¿de acuerdo? Así que voy a presentar a vuestros tutores, os doy la bienvenida, vais a estar aquí los años más bonitos que os esperan por delante. Aquí vais a hacer muchas actividades, vais a aprender muchas cosas y seguro que vais a hacer nuevos amigos. Así que, de primero de SOA, vuestro tutor es vuestro profesor de ámbito científico y tecnológico y es José Manuel Monclova. Lo tenéis ahí, a mi derecha. De primero de SOB, vuestra tutora es profesora del ámbito sociolingüístico y es doña Lito Ferrán. De primero de SOC, vuestra tutora es doña Alicia López, que también os da el ámbito sociolingüístico. Y de primero de SOD, vuestra tutora es Tamara. Tamara, que está viniendo. Tamara, que es vuestra profesora del ámbito científico y tecnológico, que la veis allí. ¿De acuerdo? Ahora, de forma ordenada, que es una de las primeras cosas que vamos a aprender en el Ítaca, nos vamos a mover a cada clase en el orden que yo voy a ir diciendo. ¿De acuerdo? Con tranquilidad. Cuando lleguéis a la clase, vais a esperar a que vuestro tutor os nombre. Y él va a ir nombrando por orden de lista y os va a decir dónde vais sentados. Entonces, estamos callados en el pasillo, esperando a que los tutores me nombren y me lleven a mi clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues primero se va a ir primero de SOA con don José Manuel Monclova. Bien, primero de eso ve con señalito.
os lo ha dicho la directora, la señal de silencio. La señal de silencio es esta, y cuando el profesor o la profesora haga esta señal, vosotros la tenéis que hacer también. Esto significa turnos de palabras. Si uno quiere hablar, si quiere intervenir, levanta la mano. Y cuando un compañero habla, pues los demás escuchan. No vale que un compañero haga una pregunta y todos os pongáis a hablar. Se escucha a los compañeros también. Esto es lo más importante para crear un cohesivo desde el principio. Bueno, y antes que eso, quizás la puntualidad. Llegar todos los días puntual. Primera hora, segunda, tercera, no me quedo hablando en los pasillos ahí, no. El jefe de estudio, tanto de primero como de segundo de la ESO, ¿vale? Mi labor es recoger toda la información que va a recibir Alicia, ¿vale? Sobre comportamiento, falta de asistencia a clase, calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre cuando tengáis algo, tenéis a vuestra tutora, ¿vale? Y en caso de que la tutora no esté, pues me buscáis a mí y yo me pongo en contacto con ella y entonces, pues, entre los dos nos coordinamos y resolvemos todos los problemas. ¿De acuerdo? Son unos primeros días de un poco irnos tanteando, ¿verdad? Hoy estamos todos callados y calladas, hoy estamos todos tranquilos. Ya conforme vayan pasando los días, las semanas, nos iremos relajando un poco y seguramente es inevitable y es normal haya problemas, haya conflictos, etcétera, etcétera, ¿vale? Como en todo momento de la vida, siempre necesitamos un tiempo para que las piezas vayan engranando, ¿de acuerdo? A lo mejor hoy no estamos contentos o contentas con quien nos ha tocado, pero no significa que a lo mejor dentro de 3 semanas se convierta en mi mejor amiga o mi mejor amigo, ¿vale? El instituto también representa una oportunidad para conocer gente nueva y, lógicamente, vaya a empezar una etapa en la que tendremos que empezar y terminar, ¿vale? Ganando más veces, ¿de acuerdo? Yo voy a recordaros simplemente las 3 normas básicas que tenemos en primero de la ESO, ¿vale? 3 normas muy básicas. Primera norma, esta clase va a tener carteles, ¿vale? Para que nos lo recuerden. Primera norma, cuando algún profesor o profesora hace la señal de silencio, todos, absolutamente todos, dejamos lo que tengamos entre manos y hacemos el gesto y guardamos silencio. El guardar silencio no es porque tenemos una mano, ¿vale? El guardar silencio es porque necesitamos trabajar para que nosotros podamos trabajar. Ustedes nos tienen a veces que oír, ¿de acuerdo? Y si yo estoy hablando con un compañero o una compañera, no puedo estar escuchando, no puedo hablar y oír a la vez, ¿de acuerdo? Segunda norma, fundamental. Yo no puedo hablar en voz alta sin pedir permiso. No intervenimos, si a la profesora o al profesor hace una pregunta, yo respondo espontáneamente, hablo cuando me apetece. No, eso se hace en el parque, cuando estéis con los amigos o con las amigas. Y os gritáis unos a otros y nadie se escucha, y al final, bueno, pues eso se hace en el parque. Aquí no puede ser. Si tú quieres hablar en voz alta, tienes que pedir permiso. Levanta la mano y cuando se te conceda el turno de palabra, entonces. Así, además, conseguimos que los demás guarden silencio y lo que yo vaya a decir, los demás se enteren. Tercera norma. ¿Veis el aula? No es que sea especialmente grande, ¿verdad? Pues aquí somos 31 personas, ¿no? Contando con la profesora, el profesor, 32. No tenemos espacio para deambular libremente. Entonces, si yo me quiero levantar de la silla para ir a otro sitio, para pedir, para necesitar, necesito pedir permiso. Si en un momento dado hay 5 personas levantadas, yo ya se me ocurre. Os lo digo. Pantalla de ordenador rota, tablet que se cae al suelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si yo me quiero levantar de la silla, pide permiso. Profesora, profesor, que voy a pedirle... Sí o no. Y lógicamente, si hay un compañero o compañera de pie, ya sé que no me puedo levantar. ¿Vale? Vamos a trabajar con dispositivos electrónicos, valen un dinero, ¿de acuerdo? Y muchos, todos los años, muchos de ellos se estropean, se rompen, se parten, no por culpa del mal uso, sino por culpa del desorden que se pone en el aula. ¿Vale? Por vuestra economía familiar, nos levantamos pidiendo permiso. ¿Vale? Y desde tanto la autoría como desde jefatura,
yo a ustedes este año, ¿vale? Vamos a tratar de enseñaros una cosa muy importante, y es el significado de la palabra respeto, ¿verdad? Tiene 7 letras y es una palabra que tiene mucho significado. Muchas veces tenemos conductas irrespetuosas y no lo sabemos, ¿de acuerdo? Quedaros bien con esta frase. Toda relación humana empieza por el respeto, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos una relación humana, somos compañeros de clase. Luego todos nos debemos respetar, ¿vale? Bueno, pues nada, os dejo con vuestra maravillosa tutora. Siento los fallos técnicos, ¿vale? Y a ver si puedo. Imaginaros, de profesora llevo mucho más años, pero en otros centros, ¿vale? Desde el 2008 estoy trabajando de profesora en diferentes centros. Y a muchos de vuestros hermanos, por ejemplo el hermano de Óscar, le he dado clase. Que yo quiero aprender de vosotros, igual que vosotros debéis aprender de mí. Y que entre todos tengamos un buen curso. Eso sí, cerrado, de entrada y salida, pero esa entrada siempre va a ser a las 8:15. Pero no quiere decir que a las 8:15 esté yo en la esquina. No. A las 8:15 estoy sentado en mi pupitre, es decir, en mi mesa y en mi silla, delante de mi mesa. ¿De acuerdo? 8:15. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos compañeros que se retrasan. Hombre, digo, algún día, una cosa especial, que de repente, por el tráfico, no por los padres, han tenido problemas con el tráfico y por un día especial, pues llega un poco tarde. Pero si esa puntualidad es continua, pues también, acuérdate Diego, esto también, la puntualidad, también tiene observación. ¿Vale? Son muchas cosas, las vamos a ver después cuáles son. Entonces, he dicho acuérdate Diego que me dijiste cuando antes